Pero cuando ella llegó, se dio cuenta que su esposo se había ido, o sea, all of his things were gone. Todos sus cosas se habían ido. They'd been having trouble when she was heartbroken. Ella tenía muchos problemas, el corazón quebrado. She sat down on the bed and started to cry. Ella se acostó en su cama y empezó a llorar. Another couple, a man and his wife. Había otra pareja de hombres, de hombres y mujeres. That had been married for 5 years. Se habían sido casados por 5 años. And were told that they couldn't have any children. Y le dijo que no podía tener ningún niño. And the mother and the father spent many hours in prayer asking the Lord to give them a child. Ellos habían estado orando mucho, mucho por tener un niño. Still another mother. Y hubo otra mamá. Her name was Elizabeth. No me era Elizabeth. She was supervising the children while they were playing outside. Estaba cuidando a los niños cuando ella estaba fuera. And her little boy fell off of the swing. Y uno de los muchachos se cayó. And hit his head. Y se volteó su cabeza. And knocked him out. Y se quedó bloqueado. He had to go to the hospital. Tuvo que llevarse al hospital. And all the way to the hospital, the mother was praying and crying. Y la mamá estuvo llorando y llorando todo el camino. Because she was very worried that her son might be seriously injured. Porque pensaba que su hijo estaba seriamente herido. We know that all of the mothers here today can relate to some of the stories that have been told. Vemos que cualquiera de ustedes como madres están muy relacionadas y muy pegadas a esto que acabamos de decir. We know that being a mother is not an easy thing. Sabemos que ser una madre no es una cosa fácil. So we have good news this morning. Tenemos buena noticia para ustedes. There is victory for the faithful mother. Hay victoria para la madre que tiene mucha fe. We're going to look at a couple of different mothers and the victories that they experienced in their lives. Vamos a ver en esta mañana muchas madres y lo que tuvieron que ver en su vida espiritual. If you will look in 2 Kings chapter 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. Segundo de Reyes, capítulo 4. 2 Kings.